La fiscalía dio a conocer que un hombre que intentó matar a su propio hijo ya fue sentenciado a 11 años de cárcel. La fiscalía regional sur informó que se logró la condena de prisión en contra de Ricardo de 54 años, vecino de la colonia Octilio Montaño de Tlaltizapán, al acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de su hijo, quien, él, quien al momento de la agresión tenía 32 años de edad. Hechos ocurridos en noviembre del año 2022. Y mire lo que dice la fiscalía. Y para tratar de entender, porque dice que comenzó a discutir con su hijo en esa ocasión, el día 22 de noviembre, al estar en su vivienda en la colonia Otilio Montaño. Mire, de una discusión. Pasaron a la violencia. El hombre eh, reaccionó, Ricardo, de 54 años, reaccionó de manera violenta. La discusión se tornó tal que el hombre agarró un machete y le tiró un machetazo a la cabeza de su hijo. Eh, sin embargo, el joven metió la mano, eh, pero le pegó en el brazo. Le lesionó, lo fracturó, le dejó secuelas. Eh, después de estos hechos ya... Eh, se tranquilizaron las cosas pero se presentó una denuncia Me, en aquella fecha noviembre del 2022 se hizo se giró la orden de aprehensión se detuvo este hombre y finalmente en esta semana se dictó sentencia de 11 años un mes 10 días de prisión además del pago de la reparación del daño a la víctima intentó eh, pues aparentemente matar a su propio hijo y ahora ya está sentenciado.